El diámetro de un cilindro se estima en 15.3 más menos 0.02 centímetros. Su longitud es exactamente de 32.4 centímetros. Calcule su volumen y estime el error propagado y error medio. Se trata, pues, de un cilindro. El diámetro del cilindro se estima en, vamos a llamarle phi al diámetro. Phi se estima en 15.3 centímetros. Dice ahí más o menos 0.02 centímetros. Eso sería el error, el delta phi. Vamos a poner valor absoluto de delta phi para suponerlo positivo como error absoluto. Es esto. Su longitud es exactamente, o sea, lo que mide así. L es exactamente 32.4 centímetros. Calcule su volumen. Y estime el error propagado en el cálculo de volumen, debe ser. Sería el delta B. Vamos a estimarlo. Y el error medio también. El error medio sería este. Es el error relativo. Entonces vamos a calcular estas tres cantidades. El volumen. El volumen para un cilindro es el área de la base por la longitud. Sería pi por el radio al cuadrado, luego por la longitud L. Nada más que aquí no tenemos el radio, tenemos el diámetro. Sería así. El diámetro sobre 2. ¿Cuánto sería esto? Pi por phi, que es 15.3 centímetros sobre 2 al cuadrado por L, que es 32.4 centímetros. No estamos poniendo las unidades. El resultado aquí debe estar en centímetros cúbicos. ¿Cuánto sería? Pi 15.3 entre 2, esto al cuadrado por 32.4 es 5.956.4 6. Voy a redondear aquí a 9, ya que sigue un 6 y 6 es mayor o igual que 5. Estos serían centímetros cúbicos. Como estoy redondeando, voy a ponerle aquí aproximación. Esto es el volumen. Este es phi. Ahora, el error propagado. El error propagado se puede estimar con dB, el diferencial del volumen. Y este diferencial del volumen es la derivada del volumen, es b de phi, la derivada de b de phi, por d phi, que es delta phi. ¿Cuánto sería esto? B prima de phi sería la derivada de esto. Bajo este 2, estoy derivando con respecto de phi, L sería constante y pi también.
bajo el 2 a multiplicar a pi. Escribo la base, que es phi sobre 2. Le resto 1 al exponente. Luego derivo la base, que sería un medio. Es la derivada de phi sobre 2. Es 1 sobre 2, un medio. Esto es la derivada de esto. Por L, ese es B' de phi. D phi es lo mismo que delta phi. Continúo acá. Esto es aproximadamente. Aquí se puede cancelar este 2 con este 2. Pi phi L delta phi, esto sobre 2. Esto se puede poner así. Pi phi L sobre 2, valor absoluto de esto. Y valor absoluto de delta phi, o sea, separamos en dos valores absolutos. Ahora sustituimos las cantidades. Pi lo vamos a dejar así, vamos a utilizar el valor que trae la calculadora. Phi es 15.3, L 32.4. sobre 2, por valor absoluto de delta phi, que es 0.02. ¿Cuánto da esto? El resultado debe estar en centímetros cúbicos. Se trata de pi. Por 15.3 por 32.4 entre 2. Esto es lo que está dentro de estas barras. Por 0.02 obtengo 15.57. Voy a poner aquí un 6 para redondear a una cifra decimal después del punto. Estos son centímetros cúbicos. Eso es el error propagado en el cálculo del volumen. Ahora el error medio sería esto. Este sería, se puede poner así. Esta cantidad la tenemos aquí. En forma aproximada, por cierto. Aquí es valor absoluto de B. O sea, valor absoluto de este número que es positivo. Nos da el mismo número. Y esto es ¿cuánto? Voy a usar estos números para hacer el cálculo. ¿15.6 entre 5956.9? Me da aproximadamente 2.61, voy a poner nada más 2.6 por 10 a la menos 3. Este número se puede escribir sin esta potencia de 10, recorriendo este punto tres cifras a la izquierda, nos quedaría así.
Aquí estaba el punto, se recorrió tres cifras hacia acá y se rellenó con ceros. Así nos piden el error medio, es el error relativo. 0.0026 como porcentaje nos daría 0.26%. Es un error pequeño. Entonces, esto es todo lo que pedían.